Listo. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda charla del día de hoy del evento Sos Incluyente, edición Día de Muertos. En esta ocasión tengo el honor de presentarles a Ricardo Ernesto Alcántara Rancaño, que nos trae la ponencia con nombre Discapacidad Visual y Tecnologías. Si me lo permites, voy a leer tu semblanza. Ricardo Ernesto Alcántara Rancaño es egresado de la licenciatura en Derecho impartida por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, FES Aragón. Su preocupación e interés por el ámbito académico lo han llevado a ser un alumno de excelencia en esta licenciatura. Ha participado como ponente en la sexta jornada de discapacidad llevada a cabo por el Comité para la Atención de las Personas con Discapacidad de la UNAM, CADUNAM. El Encuentro Interuniversitario de Estudiantes con Discapacidad Visual, celebrado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha participado como expositor en la primera jornada para la discapacidad llevada a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el módulo Tecnologías de Asistencias para Personas con Discapacidad Visual. También en el microtaller Acercamiento Vivencial a la Discapacidad a cargo de los temas de discapacidad visual y el taller de cierta manera con las cuestiones de la discapacidad y me llena de mucha emoción, ilusión y expectativa que día con día la facultad, las universidades y en especial nuestra casa de estudios esté siendo pionera en todo lo relativo a la inclusión, tanto educativa como en lo general, ¿no? La UNAM ha tenido un avance impresionante en cuanto a esta materia y eso, pues como persona con discapacidad que soy, me llena de mucho orgullo. Pues bueno, vamos a comenzar. Ya no es necesario hacer presentaciones. Como les mencionaron, mi nombre es Ricardo Alcántara y soy una persona con discapacidad visual. Soy ciego total adquirido desde hace aproximadamente unos 7 años más o menos. No obstante, fui perdiendo la visión desde que yo tenía 6 años. Entonces, fue una pérdida gradual, constante, continua, hasta que de plano ya no hubo nada más que hacer. Sin embargo, bueno, quería empezar con esta pequeña, muy pequeñita presentación de quién soy yo, porque va de la mano con el tema. Ya veremos más adelante por qué. Primero que nada, imagino yo que durante el transcurso de esta jornada se van a tocar diferentes temas relacionados con la discapacidad y otros aspectos interesantes. Como mencionaba, la discapacidad en México, a pesar de que hoy en día es un tema que va en auge, tristemente todavía hace falta mucho por recorrer. Yo considero incluso que aún es necesario incluso entender qué es la discapacidad. Y es por ello que me gustaría comenzar dando una pequeña explicación a grandes rasgos sobre lo que conocemos como discapacidad, ya que esto nos va a permitir comprender 3 conceptos que me gustaría tocar relacionados a la tecnología, que son la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables. Son 3 pilares fundamentales para generar lo que nosotros llamamos tecnologías de asistencia. Pero antes de ir para allá, pues vamos a comenzar con los conceptos básicos de discapacidad. A lo largo de la historia se han presentado diferentes modelos por los cuales se ha considerado o se ha conceptualizado la discapacidad de diferentes formas. El día de hoy no los voy a aburrir contándoles toda la historia de la discapacidad, pero sí quiero que tengan en mente 3 cosas. Hubo 3 modelos diferentes. El modelo de prescindencia, que se caracterizaba principalmente porque a las personas con discapacidad se las veía a normalidad, como un castigo de Dios,
como un mal augurio, un mal presagio. Es decir, las personas con discapacidad no valían y eran algo muy negativo para la sociedad. Incluso se podría llegar a considerar como una deshonra para sus familias, lo que las llevaba a encerrarlos y aislarlos pues en sus domicilios, ¿no? No podían salir a la calle, no podían convivir, los tenían pues encerrados. Era una cosa que no se podía ver. Afortunadamente pasó el tiempo, evolucionó el pensamiento humano y pasamos al modelo médico. Es decir, en este modelo la discapacidad se dejó de ver como un castigo, como algo sobrenatural, como algo pues tan negativo, tan nocivo como se venía viendo, y ahora se consideraba la discapacidad como un problema de salud. Es decir, las personas con discapacidad estaban enfermas, tenían un problema de su salud. Algo sucedió que las llevó a tener discapacidad y tenían que curarse. Si no podían curarse, entonces eran desechadas de la sociedad. Había un poco de asistencia, un poco de cuidado, pero hasta ahí. La persona con discapacidad no puede integrarse a la sociedad hasta que no estuviera completamente sana. Conceptos como rehabilitación o reinserción estaban todavía en pañales, no se explotaban tanto, no se había profundizado tanto en las técnicas de rehabilitación. Y bueno, al final de cuentas, terminó siendo considerado como un problema más que el gobierno debería resolver, un problema de salud pública. Sin embargo, finalmente llegamos a otro modelo que es el que actualmente nos rige, que es el modelo social de derechos humanos. Es decir, que ahora la discapacidad ya no se ve como un problema de salud, ya no se ve como un castigo, o en teoría ya no debería verse así. Hoy en día sí existe ya un gran avance en cuanto al cambio de conciencia de la población. No obstante, siempre vamos a encontrar personas que siguen atrapadas en un modelo de prescindencia o en un modelo médico, que es el que principalmente se sigue manejando. No obstante, el modelo social o de derechos humanos lo que intenta es precisamente eso, resaltar la humanidad de las personas con discapacidad. Es decir, tenemos discapacidad, claro que sí, no lo vamos a negar, pero no somos una discapacidad, somos una persona como cualquier otra, con sueños, con metas, con anhelos, capaces de hacer lo que los demás hacen. De ahí surgen conceptos como inclusión, por ejemplo, que se trata de insertar a la población con discapacidad a la sociedad en igualdad de oportunidades. ¿Y por qué? Porque es posible, porque una persona con discapacidad, pese a su discapacidad, puede hacer las cosas como el resto de personas. Y aquí es donde empiezan a entrar los conceptos que les mencionaba al principio, que es la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables. El conjunto de estos tres han derivado en lo que se conoce como tecnología de asistencia. Hago un énfasis especial en la tecnología, ya que al menos en mi vida personal, la tecnología, como cualquier otra persona, es de suma importancia, ha facilitado mi desarrollo, todo mi crecimiento, todo lo que yo he hecho me ha sido más sencillo gracias a la tecnología, a los avances científicos y tecnológicos. Entonces, una vez que tenemos claro qué es la discapacidad, cómo se le concibe hoy en día, pues vamos a dar una definición ya concreta de lo que se conoce como discapacidad. La discapacidad va a ser el conjunto de barreras fisiológicas y culturales, sociales, que derivan en una limitación en la inserción de las personas dentro de la sociedad. Es decir, tenemos una barrera fisiológica. ¿Qué entendemos por barrera fisiológica? Pues alguna deficiencia en alguno de nuestros sentidos o en alguna de las funciones de nuestro organismo. En mi caso, por ejemplo, mi barrera fisiológica es que mis retinas no funcionan correctamente y me impiden captar la luz y convertirla en imágenes, ¿no? En una persona con discapacidad auditiva, pues sus oídos no funcionan como deberían y eso es lo que se le traduce como una barrera fisiológica. Hoy en día estas barreras son esta es la verdadera discapacidad surge ante las barreras culturales.
ante las barreras sociales. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si todos, absolutamente todos los mexicanos, conociéramos la lengua de señas? ¿Existiría realmente algún impedimento, alguna limitación para las personas auditivas? Yo creo que no, porque al final de cuentas lo que impide a una persona con discapacidad auditiva insertarse en la sociedad es precisamente eso, que la gente no puede comunicarse con ellos debido a que estas personas no pueden oír y muchas veces tampoco pueden expresar, les impide moverse dentro de nuestra sociedad, les impide comunicarse con las demás personas, porque éstas no saben comunicarse con ellos. Pero ¿qué pasaría si esa barrera de la ignorancia sobre el lenguaje de señas desapareciera? Entonces la discapacidad ya no existiría. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si todas las personas mexicanas conocieran cómo se debe tratar correctamente a una persona con discapacidad visual? Pues la discapacidad disminuiría impresionantemente. Sabemos de antemano que todo esto pues, son utopías. Tristemente son utopías porque nadie está obligado a saber todas estas cosas. Se agradece enormemente cuando una persona se interesa, cuando alguien quiere conocer un poco más acerca del tema de la discapacidad. Y yo estoy seguro que tarde o temprano, pues esto va atrás y va a llegar a más personas. Sin embargo, pues sabemos que concientizar a toda la población del mundo es bastante complicado, pero pues siempre se puede hacer la diferencia. Espero que ya con todo esto tengamos un poquito más claro qué es la discapacidad y qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer para disminuir las brechas que impiden que una persona con discapacidad se inserte en la sociedad. Ahora sí, vamos a pasar de lleno al aspecto tecnológico. Tal vez a ustedes se les haría raro en algún momento siquiera entender cómo es que una persona ciega hoy día, en este momento, les está haciendo una plática, una charla breve sobre qué es la discapacidad, sobre qué es lo que le ha servido, cómo les voy a hablar de tecnología, cómo siquiera estoy usando un teléfono inteligente, ¿no? Y lo entiendo, porque como les dije desde el principio, pasamos por 3 modelos para ver a la discapacidad. Un modelo de prescindencia, un modelo médico y un modelo de derechos humanos. Hay mucha gente que todavía tiene arraigada un prejuicio y cree que las personas con discapacidad, pues estamos enfermos, o tenemos capacidades diferentes, o somos gente especial, bla, 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 bla. Pero hoy en día no es así. No se trata de como que seamos diferentes, como que tengamos algo raro. La discapacidad es una condición de vida y gracias a diferentes avances tecnológicos y científicos, es que se nos ha hecho más fácil, pues, insertarnos en la sociedad. Voy a continuar ahora dando un concepto muy general de lo que es una tecnología de asistencia. Bueno, como su nombre lo indica, una tecnología de asistencia es un desarrollo científico, técnico, tecnológico que permite a una persona con alguna deficiencia, alguna discapacidad o algún impedimento físico o cultural utilizar esas herramientas desarrolladas por la ciencia, por las técnicas, que se conocen como tecnología, en igualdad de oportunidades que el resto de la población. Se le llama de asistencia porque precisamente cumple esa necesidad. A veces uno como persona con discapacidad, no sé, yo siendo ciego, si me entregas un documento impreso, evidentemente no voy a poder leerlo. Entonces yo necesitaría la asistencia de alguna persona para que me lo leyera. Pero, oh sorpresa, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que yo puedo perfectamente descargar una aplicación, un reconocedor óptico de caracteres, escanearlo y entonces leerlo sin ninguna dificultad por mí mismo. Entonces, la asistencia que yo necesitaba está suplida por la tecnología, por ese avance tecnológico. Ya no necesito ir con una persona a decirle, oye, ¿tienes tiempo de leerme? ¿Tienes tiempo de ayudarme? No. Ahora yo puedo hacerlo por mí mismo, ser independiente y autosuficiente y hacer mis cosas a mi ritmo, a mi manera, a mi gusto y sin tener que incomodar o importunar a alguien. No quiero decir que
con esto, pues todas las personas no están dispuestas a ayudarte, no. Pero el principio fundamental de la tecnología de asistencia es fomentar la independencia y autosuficiencia de las personas usuarias de dichas tecnologías. Pero, ok, ¿cómo llegamos a las tecnologías de asistencia? Aquí vamos a hacer mención rápida de esos tres conceptos que les comentaba al principio. Accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables. Vamos a comenzar con ¿qué es la accesibilidad? Quiero pensar yo que algunos ya lo han oído, otros están un poco familiarizados con el tema y tal vez muchos otros ni siquiera saben qué es accesibilidad en los términos en los que les estoy hablando. La Real Academia Española de la Lengua nos establece que accesibilidad dícese de algo accesible, ¿no? De algo de libre acceso. Pero bueno, vamos a ir más profundamente. La accesibilidad es un derecho. A mí me gusta considerarlo como un derecho porque al final de cuentas, todo producto, todo bien, todo servicio, toda información, toda herramienta, absolutamente todo lo que represente una utilidad, una función, un bien para una persona, tiene que ser utilizado por cualquier persona. Y precisamente eso es la accesibilidad. La accesibilidad se define como la característica, el atributo característica, atributo o función que tiene un objeto y que permite a cualquier persona utilizarlo en igualdad de oportunidades basándose en tres principios: movilidad, comunicación y comprensión. ¿Por qué? Si yo utilizo un objeto, puedo moverlo como yo quiera, no necesito alguna ayuda motriz, es flexible, es manejable, pero no entiendo para qué sirve, entonces no es accesible. Ahora bien, si yo comprendo para qué sirve algo, pero no puedo usarlo, no puedo porque no puedo moverlo, porque no es flexible, no me conviene a mí, se me dificulta de cierta forma, pues tampoco es accesible. Es por eso que los primeros tres principios fundamentales de la accesibilidad es la movilidad, la comprensión y la comunicación. La accesibilidad es el resultado final o a donde va dirigido lo que se conoce como diseño universal o diseño para todos, adicionado con los ajustes razonables. Entonces, la accesibilidad es el resultado final. Es a donde queremos llegar todos con las tecnologías de asistencia. La tecnología de asistencia garantiza la mayor cantidad o el mayor nivel de accesibilidad posible. Hoy en día existe, hoy en día se puede, pero aún hace falta mucho desarrollo, hace falta incentivar en los jóvenes, ingenieros, arquitectos, diseñadores, psicólogos, abogados, educadores, estos principios, tener conciencia de que no están solos en el mundo, de que lo que se consideraba la generalidad dejó de serlo. Hay que pensar más allá en las necesidades de todos, no solamente incluso de personas con discapacidad. Hay personas analfabetas, hay personas con otro tipo de dificultades, no necesariamente hablando en términos de discapacidad. Incluso el aspecto económico puede ser un punto de inaccesibilidad. Sabemos que la tecnología no es económica, no es barata. Se espera, tengo entendido yo, que un avance tecnológico sí se preocupa mucho por la economía, pero no siempre se puede sacrificar. A veces se hace el adelanto, aunque sea costoso. Pero bueno, vamos a pasar ahora al siguiente concepto. Y este concepto se va a dividir en siete principios básicos. El diseño universal o diseño para todos. El diseño universal se concibe como aquellos principios, aquellas pautas que se le deben aplicar a un producto, a un servicio, a un bien, a una información, a una herramienta, una aplicación, una página web, una herramienta tecnológica, a lo que ustedes quieran, pero desde su origen, con la finalidad de que esto a lo que se le aplicó los principios del diseño universal pueda ser utilizado por cualquier persona sin importar si tenga o no una discapacidad u alguna dificultad que le impida utilizar en igualdad de oportunidades dicho objeto, ¿no?
Este diseño universal se va a caracterizar por 7 principios. Vamos a comenzar hablando del primero, muy rápidamente. La primera pauta es que sea equitativo o equiparable. ¿Qué quiere decir esto? Que ese producto, ese servicio que vamos a generar desde cero, esté pensado para que sea utilizable por cualquier persona, sin importar sus características físicas, mentales, sociales, culturales. Cualquier persona puede utilizarlo. Eso es principio de equiparación o el principio de que las cosas tienen que ser equitativas. Se elimina la discriminación, el aspecto segregativo, y se vela más porque todos podamos utilizar ese producto. Punto número 2, el principio de flexibilidad, que se pueda utilizar por cualquier gente, sin importar si es zurdo, si es diestro, si se puede mover, no se puede mover, que pueda ser utilizado a conveniencia de cualquier persona. No sé, a veces, no sé, un objeto puede ser diseñado para que se utilice de una forma específica, con una determinada posición, con una determinada manera de presionar, tanta fuerza, no lo sé. Hay una cantidad impresionante de características de los objetos que no terminaríamos si las enumeráramos todas. Pero la flexibilidad dicta que estos productos tienen que ser más sensibles, más flexibles, como lo dice el principio, para que puedan ser utilizados por cualquier persona según sus condiciones, según sus características, según sus gustos y según sus posibilidades, dejando fuera si tienen o no una discapacidad, claro está. El siguiente principio es que sean simples e intuitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que sean fáciles de usar, que sean fáciles de comprender, que cualquier persona, el día que obtenga ese producto, ese servicio, entienda para qué es, cómo funciona y cómo aprovecharlo al máximo de manera sencilla. Para esto, a veces se acostumbra, no sé si han visto en sus dispositivos celulares, cuando recién los compran, generalmente les manda avisos y avisos y avisos y avisos de cómo se hacen las cosas, de qué pasa si aprietas ese botón, qué ocurre si haces esto, qué ocurre si haces lo otro. Esto es diseño universal, lo hace intuitivo. No sé, por ejemplo, vemos que el icono de la papelera de reciclaje en Windows, pues es un bote de basura. Tú entiendes, por intuición, que ahí vas a desechar lo que eliminas, lo que ya no sirve, lo que es basura. Eso es un diseño simple e intuitivo. Siguiente principio del diseño universal vendría siendo lo que se conoce como información perceptible. Va muy de la mano con el anterior, porque sí, este dicta que toda la información pertinente para el uso correcto de lo desarrollado bajo los principios del diseño universal tiene que tener la información importante a la mano de manera fluida, concreta y lo más simplificada posible, sin sacrificar información, obviamente. Tiene que ser redundante, tiene que ser clara, visible, legible para cualquier tipo de persona. Puede ser que se apoye de texto, de imágenes, de videos, de iconografía, de lo que sea que le permita a la persona usuaria comprender la información que necesita para utilizar dicho producto de la mejor manera posible. Vuelvo al mismo ejemplo de los teléfonos o de las computadoras. Generalmente este tipo de dispositivos empiezan con un sistema de inicio, de ayuda al inicio. Te va diciendo para qué sirve el botón, qué pasa si presionas tal cosa, tal tecla, qué pasa si lo utilizas de esta manera. Es decir, todo eso es parte de un diseño universal. El siguiente punto importante es el principio de tolerancia al error. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos comprado un nuevo dispositivo tecnológico y nos da miedo siquiera utilizarlo? Porque decimos, ¿qué tal que le aprieto y se desconfigura? ¿Qué tal que aprieto esto y se descompone? ¿Qué tal que ya no sé cómo utilizarlo? Pues el diseño universal dicta que para que evitemos esto, es necesario hacerlo tolerante al error. Es decir, que se hagan advertencias claras y específicas de qué va a ocurrir ante ciertos comportamientos voluntarios o accidentales. Porque ¿cuántas veces no ocurre que por accidente presionamos una tecla y no sé, la pantalla desaparece, se voltea, eliminas algo y ya no sabes cómo regresarlo? Pues el diseño universal dicta que el fabricante, el productor, tiene que hacer esos señalamientos, esas especificaciones para que el usuario pueda utilizar su producto sin preocupaciones,
sin problemas y sin consecuencias catastróficas en dado caso de que llegue a equivocarse. Tal vez hasta ahora parece un tanto complicado el diseño universal, pero realmente no lo es tanto. ¿Por qué lo digo? Porque ya existe, porque ya se usa, porque ya es vigente. Entonces, ahí vamos bien con lo de tolerancia al error. Ya los últimos dos son bastante simples y muy parecidos. El siguiente es el principio del mínimo desgaste de energía. Aquí ya vamos más con normas ergonómicas, es decir, para el trabajo más eficiente, más cómodo, más productivo y sin repercusiones físicas para el usuario. Un producto con diseño universal requiere que la persona que lo va a utilizar no se desgaste más de lo normal en utilizar dicho producto. Es decir, una persona que compra una computadora no necesitaría, en teoría, gastar demasiada energía en aprender a utilizarla, en usarla, en conocerla. Cada día la tecnología hace que los seres humanos ahorremos muchísima energía, muchísimo trabajo, porque para eso están, para resolvernos una necesidad. De aquí surge ese principio, el mínimo desgaste de energía. Pero lo que este principio también dicta es que esto sea para todos. Por ejemplo, yo puedo tener un dispositivo celular. Usa la misma energía que ustedes, utiliza lo mismo que ustedes, puedo hacer lo mismo que ustedes. Pero la diferencia es que, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, que cargar mi dispositivo 3 veces al día y ustedes solo una, este principio no se cumpliría. Obvio, no es así, pero es en fines de ejemplificar, ¿no? Si yo tuviese que cargar mi teléfono 3 veces al día o tenerlo siempre conectado o tenerlo en una determinada posición, acercarme mucho a él para poder escribir, para poder usarlo, este principio no se cumpliría. No estaría siendo aplicado correctamente, pero no es así. Hoy en día la tecnología en su mayoría lo cumple. Yo diría que es hasta de los más sencillos, porque finalmente es una de las objetivos de la tecnología, ¿no? Economizar, optimizar el desgaste energético de los usuarios, el trabajo. Y finalmente, el último principio es que el tamaño y el espacio sean adecuados para todo tipo de persona. Y aquí les voy a hacer un cuestionamiento. Todos sabemos que una persona usuaria de silla de ruedas con discapacidad motriz pues tiene una silla de ruedas bastante aparatosa generalmente, que ocupa mucho, mucho espacio. Ok, ¿qué va a pasar si esta persona necesita entrar, no sé, digamos, a un sanitario común? No entra a su silla. No va a poder utilizar dicho sanitario porque el espacio, el tamaño, no es el adecuado para sus necesidades. Entonces, lo que dicta este principio es precisamente eso, considerar los tamaños, los espacios que cualquier persona necesitará según sus condiciones y la diversidad de las mismas para poder utilizar esos productos. Por ejemplo, hay gente muy alta, demasiado alta, 2 metros o hasta más, que va a sonar gracioso, pero es la verdad. Un colchón común, ellos no pueden recostarse cómodamente en uno porque no caben, son más grandes que el mismo colchón. Y al final del día eso puede repercutir en problemas de espalda, problemas lumbares, pues daños a su salud. Eso ya no es diseño universal. Y esta persona no es que tenga una discapacidad. Simplemente, pues su fisionomía, su genética, lo llevó a tener un tamaño fuera del promedio. Y estamos tan acostumbrados a fabricar productos para la generalidad que dejamos fuera a estas excepciones, que dejamos fuera a estas personas con algo distinto. Entonces, cuando una persona logra entender estos 7 principios y los aplica a un producto, puede estar convencido y seguro de que este producto va a ser utilizado por cualquier persona sin ninguna dificultad adicional. Y ok, dirán, ¿qué pasa si no logramos dar con todas las pautas necesarias para hacer algo con diseño universal? Ahí no se acaba el problema. Lo recomendable y lo que está en tendencia hoy en día es que sí, apliquemos el diseño universal, pero si no lo conseguimos, o por ejemplo, si ya tenemos algo hecho, prefabricado, y no se hizo con el diseño universal, tenemos el siguiente concepto, que es un ajuste razonable. ¿Qué es un ajuste razonable? Bueno,
se define como aquellas adecuaciones o adaptaciones que se van a realizar a la infraestructura, algún producto, algún servicio, alguna herramienta, cualquier cosa producida o diseñada por el ser humano que no estuvo accesible o condición universal de origen para que cualquier persona pueda utilizarlo en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, sabemos que en la Ciudad de México, en los edificios, o en cualquier otra ciudad incluso, hay elevadores. Usan botones, lo normal. ¿Qué pasa si una persona ciega quiere utilizar ese elevador? No va a saber en qué piso está, a qué piso va a ir, porque los botones pues son solo eso, botones. ¿Qué sería un ajuste razonable? Etiquetarlos con braille. Ponerles un señalamiento en braille que te diga, ah, este botón, piso 1, el otro botón, piso 2, el otro botón, cierra puertas. Eso es un ajuste razonable. Si bien es cierto, dicho elevador no fue diseñado originalmente de manera accesible, nosotros, con los ajustes razonables, podemos accesibilizar dicho elevador. Por ejemplo, un libro. Un libro físico no fue diseñado accesible para las personas con discapacidad visual. Pero, oh, sorpresa, lo podemos hacer accesible. ¿Cómo? Traduciéndolo a braille, digitalizándolo, convirtiéndolo en un formato digital PDF Word. Esos son ajustes razonables. Todos lo hemos visto en el metro de la Ciudad de México. Hay líneas amarillas en el piso que son para que las personas con discapacidad se desplacen de manera segura y directa a sus destinos, a los transbordos. Ahí están. Eso es un ajuste razonable. Lo triste aquí es que la mayor parte de la población a veces no entiende que eso es fundamental, es útil, es vital incluso para las personas que lo necesitan. En el metro, esos señalamientos están obstruidos, la gente se para sobre ellos. Y vuelvo al mismo punto original, no están obligados a saberlo, pero no estaría de más que se interesaran un poco y comprendiéramos que hay que respetar ese tipo de ajustes. Porque si bien es cierto, para ti no es útil, para mí sí. Para el resto de la población, puede que sí. Eso es un ajuste razonable. Cualquier adecuación extra que se hace a un producto, a alguna cosa utilizada por la población, que de origen no era accesible, para hacerlo accesible. El conjunto de todo esto es lo que ha derivado en las tecnologías de asistencia. Ahora bien, ejemplos de tecnología de asistencia. Para la discapacidad visual, hoy en día, me emociona mucho decirlo, hay mucho trabajo, hay mucho desarrollo, hay mucha evolución, pero yo diría que hay dos cosas. Dos cosas en cuanto a tecnología de asistencia que para una persona con discapacidad ha sido una maravilla. Primero, los lectores de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un software especializado que le permite a una persona con discapacidad utilizar un dispositivo electrónico, llámese PC, llámese celular, en igualdad de oportunidades que el resto de la población. ¿Y cómo funciona? Consiste en un sintetizador de voz que va verbalizando todo lo que aparece en la pantalla. Todo lo que vas tú manipulando, todas las acciones que le dictas a tu celular o a tu computadora, este lector lo verbaliza. De manera que tú puedes entender y comprender todo lo que aparece en la pantalla y eso te permite utilizar el dispositivo en igualdad de oportunidades que el resto de personas. De hecho, gracias a ello, es que yo hoy puedo estar hablando con ustedes, dándoles esta plática, esta conferencia, y sin problema, con total normalidad, absoluta comodidad, sin ninguna dificultad. Y número dos, el desarrollo del GPS. ¿Por qué? Nosotros como personas con discapacidad tenemos que guiarnos muchas veces por los nombres de las calles, por las direcciones de estas, por olores, por sensaciones, este tipo de cuestiones. Pero la llegada de un GPS para una persona con discapacidad ha sido una maravilla porque
tú simplemente colocas en tu dispositivo, quiero ir a tal lugar. Pues el GPS te va dando instrucciones puntuales de cómo llegas a ese lugar. ¿Qué da vuelta a la izquierda? ¿Qué da vuelta a la derecha? Un GPS, para una persona con discapacidad, le permite moverse, movilizarse de manera independiente, segura y rápida por la ciudad. Es por ello que yo considero que los dos más grandes avances tecnológicos en cuanto a asistencia son los lectores de pantalla, GPS. Quiere decir que sean los únicos que existen. Hoy en día se está trabajando en detectores de objetos, bastones inteligentes, que precisamente tienen GPS, pero que a la vez van detectando los obstáculos a los que te vas enfrentando, a los que vas encontrando en tu camino. Existen, no sé, hasta juegos ya con adaptaciones en braille, juego de barajas, juego de cartas, todo ese tipo de cosas, ya tienen tecnología de asistencia. Hay videojuegos para personas con discapacidad, hay películas para personas con discapacidad visual. Ustedes dirán, ¿cómo rayos vas a ver una película? Ah, pues tiene audiodescripción. Es una vocecilla adicional al audio de la película que te va indicando lo que pasa en pantalla de manera concreta, sencilla y clara. No sé, te dice persona mayor, hombre, con traje, sentado, comiendo. Son cosas que tal vez el audio de la película no te lo menciona porque lo obvia, pero la audiodescripción te lo facilita y entonces tú puedes comprender mejor qué está pasando en escena. Eso es una película con audiodescripción, eso es tecnología de asistencia, eso es diseño universal. Espero que vayamos comprendiendo entonces cómo es que impactan los tres conceptos que les digo en una tecnología de asistencia. Una tecnología de asistencia se va a reconocer por ser accesible, por cumplir con el diseño universal y por tener uno que otro ajuste razonable. Existen tecnologías de asistencia para todo tipo de persona, no solo con discapacidad. Es por eso que quiero aprovechar también estos momentos que me restan de conferencia para invitar a la juventud, a los jóvenes estudiantes, a los profesionistas y a quien quiera y tenga espíritu emprendedor a iniciar pues, la producción de sus servicios, la prestación de sus conocimientos, de su profesión, de lo que sepan hacer de una manera más accesible para todos. Esto lo hace más amigable, más comercial incluso, tiene beneficios para todos. Yo creo que pues, las jóvenes generaciones de ingenieros, de arquitectos, y hago mucho énfasis en ellos, porque es lo que se espera, lo que la generalidad producen, ¿no? Lo que normalmente diseña nuevas cosas, nuevos productos, nuevas herramientas, nuevos bienes. Interésense en el diseño universal. Tarde o temprano tendrán que hacerlo, y qué mejor hacerlo hoy a esperar a estar obligados. Cada vez hay más aplicaciones, páginas web accesibles, hay todo un universo de información al respecto de cómo hacer una aplicación accesible, cómo hacer una página web accesible, pero pues el asunto es que, como les mencionaba al principio, no está tan en auge todavía esto del diseño universal, estamos todavía en pañales, tenemos un principio de asistencialista impresionante de parte de nuestras autoridades que no fomentan la autosuficiencia y la independencia de las personas, que nos está limitando bastante. Pero yo los exhorto a que investiguen, se interesen. Es un mundo fascinante. Créanme que conocer de tecnología, conocer de accesibilidad, abre muchas puertas, deja satisfacciones incalculables. Yo sí quiero exhortarlos a que hagamos la diferencia, a que sigamos desarrollando, sigamos probando y sigamos haciendo de este un mundo para todos. Recordemos siempre que en este mundo no estamos solos, es un mundo diverso, todos somos diferentes, nadie es igual a nadie y eso es precisamente lo que nutre, lo que forma una sociedad. Una sociedad que incluye va a terminar siendo, por consecuencia, una sociedad que construye. La discapacidad no es un impedimento para nadie ni para nada. Todo es posible, todo se puede hacer con actitud, con ayuda, con apoyo, y yo quiero dejarlos con una pequeña reflexión. Puede ser que esto les parezca complicado, tedioso quizá, no lo sé, puede que sí, puede que no.
Pero al final del día, ¿saben cuántas personas con discapacidad hay en México o en el mundo? Son millones. Y les tengo noticias. Hoy en día la discapacidad va en aumento. Ya sea por motivos de enfermedad, accidentales o de edad, pero va en aumento. Va a llegar el día en que todos y cada uno de nosotros vamos a tener una discapacidad. ¿Por qué esperar hasta que llegue ese momento? ¿Por qué no actuar antes de? ¿Por qué no prepararnos para dejar a las futuras generaciones un mundo más inclusivo, un mundo más accesible, un mundo verdaderamente para todos? En este mundo no hay nadie que no necesite ayuda de otra persona. No conozco a nadie que sea totalmente independiente. Y eso está bien. Eso es lo que nos hace humanos. Somos seres totalmente sociales. Siempre vamos a necesitar de los demás. Entonces, pues los dejo con esa breve reflexión. Por mi parte es todo. Ha sido un honor compartirles lo poquito que yo sé acerca de la discapacidad visual, de las tecnologías de asistencia. Espero haber sido lo suficientemente claro y pues quedo atento a sus cuestionamientos o sus preguntas, ya sea por este medio y en caso de alguna información más personalizada, voy a dejar mis datos de contacto en el chat y si no, ahorita se los digo con todo gusto. Les agradezco enormemente su atención y gracias por participar en esta jornada de inclusión. Y también aprovecho para felicitar pues, a la Sociedad de Ingeniería por organizar este evento. Más como estos, esperemos que no sea el primero ni el último. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia, tus palabras y el mensaje. Creo que es lo que estamos buscando con este evento y son las palabras que estábamos esperando. Muchas gracias. Y te voy a hacer las preguntas que tenemos en el chat. La primera es, ¿qué sucede con los profesionales que en sus prácticas son mayormente visuales, como el diseño gráfico o las artes? ¿Existe alguna oportunidad para estos diseñadores para fomentar la inclusión de personas con discapacidad visual? Claro que sí. En este mundo no hay nada imposible. Les voy a comentar algo súper rapidísimo. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, ya sé que tal vez no tiene tanto que ver con el diseño gráfico, por ejemplo, pero sí. ¿Por qué? Porque una presentación va plagada de imágenes, de aspectos gráficos. Hay algo que tal vez mucha gente no lo conoce e incluso está en una de nuestras principales redes sociales, que es el texto alternativo. Es una breve descripción en texto, como su nombre lo indica, que se le hace a este tipo de gráficos. Que se le hace este tipo de imágenes en donde se explica qué es lo que contiene dicha imagen. Ustedes no lo pueden reconocer o no lo pueden ver porque este texto va oculto, precisamente para no perjudicar el aspecto visual de sus productos. Pero se ha innovado en el texto alternativo, en el reconocimiento de imágenes. Hoy en día existen aplicaciones, software especial, que te permite reconocer una escena, una imagen, qué es lo que está en una fotografía. Adicional a ello, es lo que les mencionaba, el texto alternativo. Colocas, no sé, salgo yo en una foto, un árbol y un perrito. Ok, lo subo a Facebook, pongo texto alternativo y escribo en imagen, yo, Ricardo Alcántara, con una camisa, no sé, de color verde, de fondo se ve un árbol y tengo un perrito en las manos. Con eso, tú conviertes una imagen en algo accesible para todos, no solo para una persona con discapacidad visual. Obviamente hago énfasis en discapacidad visual porque es mi rama, es mi vida. Así como existe el texto alternativo, existen diferentes herramientas, adecuaciones para diseñadores gráficos o gente que se dedica a los aspectos visuales. Como les mencionaba, hasta el cine ya es accesible. No del todo, pero lo es. Y es por ello que exhorto a la población, a los futuros diseñadores gráficos, ingenieros, a que busquen, a que investiguen sobre las pautas del diseño universal en su rama. Existe, se puede, es viable, se ha hecho. Solamente hay que escarbarle tantito. En internet hay montonal de información al respecto. Ahí está, solo hay que tomarlo, solo hay que difundirlo. Espero haber podido responder tu pregunta.
También antes de terminar con la respuesta, también debo aclarar que obviamente hay cosas que no se van a poder hacer hoy en día todavía, lo que no quiere decir que en el futuro no. Como dije en un principio, la tecnología va avanzando y estoy seguro de que no en muchos años va a haber diseñadores gráficos ciegos. Muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué alternativas le darías a las personas que no están casadas con la tecnología debido a que existen aún renuncias a usarla, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia? Bueno, me lo podrás repetir, es que se perdió el audio. Claro. ¿Qué alternativas le darías a las personas que no están casadas con la tecnología debido a que aún se rehúsan a utilizarlas, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia? Claro, siempre han existido alternativas porque se entiende y es totalmente comprensible que a veces la tecnología no está al alcance de todos o como estamos casados con la tecnología, nunca nos gustó, nunca aprendimos, simplemente no se nos dio. ¿Ok? ¿Qué pasaba antes de que se hiciera tecnología? Una persona con discapacidad utiliza el braille, utiliza su bastón, utiliza asistencia. Obviamente lo recomendable es aprender a abrirse la tecnología, modernizarse. Pero si no se puede, existen los métodos tradicionales. Braille, grabar clases, grabar conversaciones. Al menos yo hago énfasis en personas con discapacidad. Alternativas hay, y son estas, los métodos alternativos. Escribes en braille, usas tu regleta, tu ábaco. Incluso hay un ábaco para personas ciegas que hace las veces de una calculadora, por ejemplo. De que hay alternativas, de que hay herramientas para desempeñar diferentes actividades dentro de la vida social cotidiana, hay. No todas tienen que ver con tecnología, a pesar de que la tendencia va para allá. ¿Y por qué se hace esto? Precisamente por ello, porque no toda la gente está abierta a la tecnología, no toda la gente tiene los recursos para conseguir un aparato tecnológico, y es por eso que se ha esforzado mucho en tratar de minimizar estos costos. Ahora bien, si les parece un poco tedioso utilizar braille y todo esto, siempre hay formas de enseñarle a la gente a utilizar la tecnología. Hay cursos gratuitos, hay fundaciones que te enseñan, que te imparten cómo utilizar tu iPhone si eres una persona con discapacidad, cómo utilizar tu computadora, cómo hacer todo, o sea, un proceso completo de rehabilitación y de capacitación tecnológica. Pues simplemente hay que buscarlo, ¿no? Como les digo, hay cosas que nosotros ni siquiera sabemos que existen, pero ahí están esperando por nosotros. Entonces, alternativas hay, indudablemente. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Consideras que las tecnologías de asistencia generan dependencia a la tecnología? Yo diría que es un gran debate, porque no diría yo solamente las tecnologías de asistencia. Y es que eso sí es un aspecto muy actitudinal. ¿Por qué? Digamos, si yo utilizo mi computadora todo el tiempo y un día se descompone, un día no sé, el sistema se cae, ¿qué pasa? ¿Dejo de hacer las cosas? ¿Ya no estudio? No. Sé que va a haber personas que tal vez sí. Al menos en mi caso muy particular, por ejemplo, hoy tuve que dar esta conferencia desde mi dispositivo celular debido a que presenté dificultades técnicas con mi computadora. Si mis cielos no hubiera dado la conferencia, hubiera quedado mal y simplemente me hubiera limitado a decir, pues no pude, no servía. Esto creo que depende mucho del aspecto actitudinal de las personas, pero si no se tiene un cuidado, sí, yo considero que puede generar dependencia. Nunca hay que casarnos con una sola cosa. Hay que ser muy variados. Hay gente que, por ejemplo, no sabe utilizar un sistema operativo que no sea Windows. ¿Qué pasa si un día no puedes tener Windows? ¿No vas a poder utilizar un Linux? ¿Un Mac? No. No generes esa dependencia. No generes ese encadenamiento a una sola cosa. Por eso es que existen diferentes alternativas. Si yo no pude utilizar mi celular, mi computadora, pues tengo el braille o puedo grabar la clase. El chiste es buscar la forma de salir adelante, con o sin tecnología.
Regresando al punto medular de la pregunta, sí considero que puede generar dependencia, pero ya va a depender mucho de cómo eres tú como persona, cuáles son tus hábitos y también mucho de pues, tus habilidades, ¿no? Ok, muchísimas gracias, sobre todo por el mensaje, y yo espero que muchos de nuestros compañeros, principalmente de la facultad, pues les llegue y puedan saber al respecto. Agradezco infinitamente que nos hayas acompañado en este evento y con esta conferencia. Y nos preguntan si podrías dar tu contacto para resolver las preguntas que quedaron pendientes. Claro que sí. Mi correo electrónico sería alcantara.ernesto, así como se escucha, @outlook.es. Si no, ahora lo escribo por el chat. Muchísimas gracias. Y con esto daremos por finalizada la segunda ponencia del evento Sosbio Incluyente, edición Día de Muertos. Y también muchas gracias a las personas que están viendo la transmisión. Les escribiremos en los comentarios de la ponencia el correo de Ricardo para que puedan ponerse en contacto con él. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por todos.